El drama de los desplazados, claro, hay un número circulando desde ayer que son 100.000 personas que abandonaron Ucrania, pero la ONU advierte que este número podría ser mucho mayor, lo que no implica, dice, que estas personas que se vayan todas necesiten asistencia humanitaria. Exacto, pero hay situaciones muy dolorosas de centenares y miles de personas entonces que tratan de llegar básicamente a Polonia, sí. Rumania, los países sí. que están más cerca, para pedir el estatus de refugiados, para refugiarse en países cercanos. Los testimonios. Мы хочем до дому. Мы з Тернопільської області, ми хочемо до рідних. Ми тут самі з чоловіком, з дитиною. Ну, нам страшно. Нас стріляють. I'm from Kyiv. I traveled with my family to Western Ukraine just for vacation when it happened. So we decided yesterday that we want to leave the country because it's not clear what will be happening. I have a lot of my relatives in Kyiv who are sitting in the bomb shelters right now because there is a bombing everywhere and people are afraid and scared. So we want to leave Ukraine right now, but I think that there is no possibility for men to leave. So we need to decide. I have a 5-year-old kid and I have also my sister who has 2 kids. So we are really scared and don't know what will happen here. Шість ранку подзвонила мої батьки з Києва. Сказали, що є війна. А ми живемо в Івано-Франківську. І там теж в 7 ранку бомбили аеродром. Ми зібралися і приїхали сюди. Ми приїхали всією родиною, привезли навіть з собою тварин, які не захотіли залишити в своїй домівці. Раді нас зустріли, правда, довго проходили кордон, але ми не жаліємо, що ми приїхали. Ми залишаємося тут, поки ми у Польщі. Нас радо приймали, запропонували нам гостиницю, запропонували нам харчі безплатно. І ми зараз маємо їхати на місце або в Краків, або в Варшаву. Esta es la realidad de quienes tienen que abandonar Ucrania. Insisto en ese dato, la ONU habla de 1,8 millones de personas que podrían quedar en esta situación en las próximas. Sí, lo ha dicho el director de Asuntos Humanitarios de la ONU de Naciones Unidas, que pide que haya libertad para transitar para estas personas y también para la ayuda humanitaria que está llegando a Ucrania desde otros países. Hay argentinos. Exacto, y también la Cancillería está brindando información a los argentinos que están en Ucrania y que quieren justamente salir y estar en otros países. Estamos allí con todos los datos entonces de Cancillería sobre los países a los que pueden ir los argentinos que están en este momento en Ucrania. Unos 50 argentinos en Ucrania quieren salir del país. La directora general de Asuntos Consulares de Cancillería, Ana Laura Cachaza, informó que tienen comunicación abierta y permanente con ellos, que los van a asistir durante el camino cuando vayan a fronteras con países limítrofes. En total, agregó, son unos 100 argentinos, pero de ellos, unos 50 son los que quieren regresar. Destacó la coordinadora que la Argentina es uno de los 4 países latinoamericanos que tiene embajada en Kyiv. Agregó que está funcionando de manera normal, que tiene un canal de comunicación abierto con todos los argentinos que están en Ucrania, tanto por correo electrónico como por teléfono, con estos datos que en este momento estamos mostrando en pantalla.